Hola amigos de Guitarras Custom, mi nombre es Javier Serrano, guitarrista de Deluz, y hoy quiero hacer un tutorial o un video mostrándoles cómo es mi pedalera para el 2017. Ok, para el 2017 hice algunos cambios en mi pedal board. Básicamente dejé como los mismos pedales, pero agregué algo que se llama un Disaster Area DPC-5, que es como un controlador de todos mis pedales. Esto ha traído grandes beneficios para mi forma de tocar, porque en el momento de tocar y cantar a la vez, este nuevo equipo me permite con un solo botón hacer cambios hasta 9 pedales simultáneamente, sin importar que sean estéreo o no. Entonces realmente es muy muy práctico. Además de que su tamaño es muy pequeño, su costo y sus prestaciones está muy muy bueno, y les quiero hablar un poco de eso, pero primero les voy a hablar de todos los pedales y vamos a escucharlos un poco si les parece. Primero que nada, estoy utilizando una guitarra tipo Telecaster, pero es de la marca LSL, y esta guitarra fue hecha con unas especificaciones como yo la pedí. Es como una Telecaster, pero tiene un humbucker y un P90, y tiene un switch que convierte este humbucker en single coil. Entonces vamos a comenzar por la de la guitarra. Sale al pedal board y entra a un Little Black Buffer de JHS, o sea, un buffer. Es el primer pedal al que entra. Este buffer, una de las quizás de las preguntas más comunes es ¿para qué sirve? Realmente, cuando tú tienes tu pedal board, te das cuenta que al conectarlo al ampli suena de una manera y al conectarlo a tu pedal board suena de otra manera, suena como muy opaco muchas veces. Eso es debido a la gran suma de pedales, que quizás algunos son true bypass, y esto cambia la impedancia. Y el buffer, en pocas palabras, engaña a la guitarra diciéndole que lo estás conectando directamente al ampli. Le da la impedancia indicada, por decirlo así. Entonces, el efecto sonoro, que es lo más importante, es que la guitarra suena igual que cuando la conectas al ampli. Hay muchos tipos de buffer, yo he utilizado muchos y este es el que mejor me ha funcionado. Después del buffer voy a otro pedal que sirve, que tiene una función importante al principio, que es el booster. En el caso mío yo uso un booster de marca Vertex, que es totalmente transparente y lo único que hace es subir el volumen. No me gusta que coloree la guitarra, pues a mí me gusta cómo suena mi guitarra en mi ampli, pero sí, digamos que con tanto cable es otro de los problemas. Digamos que se vuelve un cable muy muy largo y pues sin duda se cae la señal. La recuperamos con un booster. Además de eso, pues le entra un poco más caliente a los otros pedales de ganancia y me gusta cómo funciona. Este booster en particular tiene la entrada y la salida, y además tiene un cable más, que es un cable que entra a este pedal de volumen, que realmente es un pedal de expresión. Es decir, este pedal no tiene entrada. Mi pedal de volumen es este, así que cuando yo lo bajo, básicamente lo que hace es bajarse aquí, por decirlo así. Y cuando lo subo, pues se sube y este sería mi pedal de volumen y este es un controlador. Ok, después del pedal de booster entramos al DPC-5. Y del DPC-5 tengo los 5 pedales de gain y tengo mis 4 pedales de tiempo. Así que vamos a escuchar cómo suena la guitarra limpio antes de entrar al DPC-5. Ahora con el booster. Bastante transparente, ¿no? El primer pedal que está en mi DPT-5 es el compresor. Este compresor es el pedal que quizás menos utilizo. Solo lo uso para hacer ambientes y swells, para que suba todo equitativamente. Suena de esta manera. Sin. También es un poco más puntudo, más delgado, que esto me ayuda cuando hay tanta reverb y tanto efecto a que se entienda un poco mejor la guitarra. Más adelante les muestro cómo suena con los efectos. El segundo pedal es el Maxon, que entra al segundo loop, es el Maxon OD808. Este es uno de mis pedales favoritos, lo tengo hace muchos años. Eh,
Es una overdrive, un overdrive muy dinámico, yo lo uso muy suave y es como, se siente como el amplificador saturadito, ¿cierto? De ahí paso al tercer pedal, que es un Bimuram Jam Ray. Esta cadena, digamos que va de menos a más. Julián, el guitarrista de Luz, lo usa de más a menos. A él le funciona así, a mí me funciona más de menos a más. De ahí paso a un pedal de overdrive que tiene un poco más de De ahí paso a mi tercer loop, a mi cuarto loop, perdón, que sería este pedal con el escudo de Colombia, del equipo de fútbol de Colombia. Es un JHS Moonshine. Es como mi pedal principal, lo uso más en humbucker. Y suena así. Y por último en mi cadena, en el último loop está el Angry Charlie, que también es de la marca JHS. Y este pedal es un pedal de high gain. Esta es la versión 3, me gusta mucho porque le agregaron una función de medios que funciona muy bien cuando tienes diferentes amplificadores. Me vino súper bien esta modificación. Suena así. Tiene mucho poder, pero las notas son muy definidas y sobre todo no suena, a pesar de tener mucha ganancia, no suena tan metal, sino no tiene una. Lo puedo ecualizar que suene un poco más, menos metal, por decirlo así, que no me gusta mucho. Digamos que ahí todos los loops quedan ocupados y sigue el pedal de booster, que simplemente es un booster transparente que uso de TC Electronic Spark Mini, que me encanta, y le subo un poco de volumen a los solos. De ahí ya pasamos a la sección de tiempo. Digamos que el primer pedal que entra es un Strymon Mobius, que entra en mono y ya empiezan a trabajar en estéreo los demás pedales. De este pedal yo saco el chorus, el flanger, el vibrato, el rotary. De ahí paso al H9 Max de Eventide. Este pedal es magnífico y de él sobre todo uso las reverbs también. Este pedal va antes del delay, luego viene el Strymon Timeline y luego viene el Strymon Big Sky, que es otra reverb que va después del delay. En mi forma de usar estos pedales, me gusta siempre tener una reverb antes del delay y una reverb después del delay por los efectos que generan antes y después. Entonces, esto sería toda la cadena. Debajo de ella lo alimentan dos power supply de Strymon, uno es el Summa y el otro es el Ojai. Son los mejores power supply lejos que he probado por lo silenciosos que son. Normalmente en una casa, aquí con un computador, en un estudio, aquí tenemos luces. El ruido es muy fuerte y de verdad que estos power supply han sido una maravilla. Eso es una de las cosas nuevas que he colocado. Están todos los pedales colocados en una Temple Board Duo 34. Por el otro lado, que creo que en la cámara no se ven, sale la corriente y salen los plugs con un módulo que tiene, sale estéreo. Y todos estos cuatro pedales son controlados vía MIDI por el DPC-5. Entonces, voy a pasar a la función de presets. Sale una P aquí. Tengo tres bancos, puedo tener los que quiera, pero tengo tres. Y en ellos, pues, cuando yo piso un pedal, digamos que se cambian todos a la vez, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tocar. Pero con oprimir, digamos, un botón, yo puedo cambiar a otro preset totalmente diferente. Este es, vamos, para los solos.
y así sucesivamente. Con solo pisar un botón puedo cambiarlos todos. Voy a explicarles de pronto un preset, cómo lo utilizo para que conozcan un poco más de mis pedales de tiempo. Básicamente voy a apagarlos todos. El primer efecto es un trémolo. El segundo es un shimmer, que es una reverb con octavas. Este shimmer comienza bien tarde porque me gusta que suene solo al final. Aquí está la otra reverb. Perdón, ¿qué es esta? Y aquí paso a un delay que es bastante oscuro, ¿sí? Cuando los sumo todos, pues se forma el efecto. Ok, amigos, espero que hayan conocido un poco más de mi pedalera, les haya gustado, les pueda servir lo que he agregado nuevo. Así que bueno, como les digo, el DPC-5 es muy, muy práctico, con un solo botón puedes lograr cualquier cosa, puedes estar cantando y sin estar pisando tantos pedales, así que es muy cómodo para mí. Cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla aquí abajo. La idea es hacer nuevos videos y poder mostrarles un poco más de las preguntas que tengan. No olviden darle like, suscribirse al canal de Guitarras Custom y saben que aquí pueden conseguir todo lo que está en mi pedalboard. Así que gracias por ver el video. Bendiciones.